Today we start a new series where you and I will learn about the hurdy-gurdy basics. I post my covers. I also have another series called Hurdy-Gurdy TV, where I do more advanced tutorials and interviews with my fellow hurdy-gurdy players. And last but not least, I run a hurdy-gurdy store and workshop together with my fiancé. Let's start with the video then. The hurdy-gurdy is a bowed string instrument. To imagine it as a violin combined with the piano would be a good hint, but we have to Señoras y señores, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están, muchachitos? Señores, señoras, ¿cómo están? Yo muy bien, muy contento. Ya añoraba que llegara la hora. Bueno, no, porque empecé media hora tarde, pero más bien ya añoraba que poder terminar y poder transmitir para poder verlos, leerlos, sabrosearlos, amarlos y darles mucho cariño. Qué bueno verlos a todos. Ahí tengo un pollo ahí, claro. ¿Qué onda? Justin, Salgo, Jonah, Tempest. Ya está el perro ahí también. Salgo. Lucy también está ahí. ¿Te comiste los limón, Darad? Guakis. Jerry. Muy bien, qué bueno que están todos aquí, se les agradece muchísimo. Como pueden ver, no me vine disfrazado. Y no es ni más ni menos por la simple y sencilla razón de que no me dio tiempo, pero vamos a disfrazarnos en este mismo instante, muchachos. Vamos a transformarnos. No, aquí necesito así como hacer efectos de sonido bien intensos. A ver, no tengo algún efecto así como... Es que me falta meter más efectos, muchachos. Necesito como... Dado que no tengo nada así como de... Como de magia. Nada más puedo hacer así como... Como... y así... Sonido de Chivaca, Ingesu. Llena, gracias por la fogatita, mano. No sé. Miren, lo que puedo hacer es primero... Primero me funan. Primero así. Y así ya no me pueden ver cómo me disfrazo de pirata. ¡Ah, perro! Dice, hay un bug, dice Justin. ¿Cómo que hay un bug? Ah, ¿de qué? Dice, Nemesis Artus Lobius, carnal. Nemesis Cámara de Markovich. Yeah. Hola a todos, buenas noches. Dice Lucy. Puro sabroso aquí, pero sabrosura. Blurry ya anda ahí ofreciendo su pan casero ya recién horneado. Pan de centeno. Ya llegó Kevin, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Saludos. Ahorita funado live, dice. Ok. Entonces vamos a transformarnos porque hoy la temática, muchachos, como dice en el título, la temática de hoy es... ¡Piratas, perra! Sí, piratas, hoy es piratas, muchachos.
Y como buenos piratas, tenemos que tener un barco en el fondo. ¿Oh, sí? Necesitamos tener nuestro barquito. Ok, primer paso, primer transformación. ¡Ah, perro! Ese es nuestro barquito, bien sabroso. Bien sabroso. Barco sabroso. ¿Alguna vez habían escuchado que un barco fuera sabroso? Pues no, porque solamente aquí hay sabroses. Entonces ahora nos transformamos y empezamos. ¡Ah, su pinche madre! ¡Su madre! ¿Qué dice ahí? Look for cat or god. ¡Ah, chinga! ¿Qué es eso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué dice eso? Cat or dog. No me importa, a ver. O sea, ¿necesito un perro o un gato? Le podría decir a uno de mis perros que venga, pero... no lo sé, Rick. ¡Ah, sí! Es para tener un perro pirata. ¡Oh! No, pero la perrita que está aquí está muy pesada y me va a morder. Ok, mejor nos cambiamos de traje. ¡Asuma! Ya está, ahora sí. Ahora sí voy a hablar como pinche borrachito, man. Ahora sí, hasta delineador, ¿eh? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, eh? Hasta delineador y todo. Sí, algo va a pasar, ¿eh? Sí, ayer fue Wendy, hoy es Lucy. ¡Grandita Luis! Gracias por el saludo, Rey. Y dice abrazo, Rey. Luis F. Martínez. Obviamente sí sé. Bueno. Después de la transformación total. Un gatito pirata como el... ¡Sí! Ok, la próxima voy a traer una mascotita para hacer todo el show. Ok. Listo, ya estamos. Vamos a ir iniciando el poderosísimo... ¿Sí? Ok. Muy bien, ahora tengo que llamar a mi coadmirante que se una a la tripulación. Necesito que se una a la tripulación, señor. Pero se va a unir a la tripulación el día de hoy. Ah, pero no estoy ni en Discord, no te pases de listo. ¿Por qué cerré Discord? ¿En qué momento lo hice? Ah, no lo cerré. Ok. Ya está en la salita de espera, buenísimo. Te voy a cambiar el nombre, no va a ser... va a ser... Sea of Thieves. Ahí está. Listo. A que no pregunten, ¿no? ¿Van a jugar Among Us? A ver, listo, probando. ¿Te escuchas, Fer? Probando. Ok, ¿me escuchas? Sí, te escuchas. Sí. Te escuchas y creo que todos te escuchan. Es okay. Muy probable que todos. Perfecto. Como no vamos a ver tu cámara, dinos qué traes puesto. Excitan. Pijamita cotidiana. Ah, no, eso no. Pero, ¿es pijama pirata o qué? Porque yo traigo, pues, mi peluca de... Ah, claro. Ajá, sí. Tienes que tener elementos piratas, ¿qué? Elementos piratas, sí. Es de esa bata larga de pirata, con en lugar de un loro o un gatito, aquí, tengo a mi, ¿cómo se llama? A mi mini-mi. Y sombrero a la roto. Okay. A la ya tuve muchos ataques. Johan, gracias sin por la fogatita. Ok. Sin parches, porque si no vemos bien. Okay, ya le bajé porque parece que tenía más alto la música que tú. Entonces, ya le bajé. ¿Alcanzaron a escuchar que traes una tanguita de leopardo? Y que traes un bozal. Bozal de esos con cierre de piel negra.
Y ya, bueno, todos se van a quedar con esa imagen. Y vamos a comenzar con esta historia, esta poderosa, poderosa historia, poderosa aventura de sabrosura. Vamos a ir a buscar el tesoro sabroso. Bueno, ahorita vamos a ver qué misión hacemos, pero ya hemos platicado que vamos a meter a otras dos personas random. Para que seamos cuatro. Vamos a cruzar los dedos para que sean personas leales, partes de la hermandad de... O sea, que sean dignos miembros de la hermandad, si es que lo hacen bien. Pero bueno, vamos a ver si encontramos a dos personas que valgan la pena. ¡Ahoy, ahoy! Dice Kevin, ¡ahoy! Dice, uy, ya te ando diciendo, Lucy, que eres bien sucia, te ves bien cochinote. ¿Cómo estás, Barcelona? ¿Cómo estás, nena? Estaba buscando en YouTube y solo aparece cómo conseguir diamantes por bulla. ¿Qué estabas buscando, Salgo? Ya no entendí qué estabas buscando. ¿Estabas buscando cómo ser sabroso? Nada más es que está en este directo y ya tu sabrosura se despliega por todo. Derramas miel aquí. Valeria, ¿cómo estás? Fer, qué pex. Cuando quieras. No entendí. A ver si para qué digo que no, sí. Buenas noches, pero ya. ¿Ya te escuchas, Fer? O sea, ya tenemos. Sí. Protagonismo en la voz. Paulina, ¿cómo estás? Gracias por ese el becho. Aquí poniendo atención al chat, estoy leyendo los comentarios de todos. Sí, no, sí, Fer, por eso es de los miembros principales de esta hermandad, de esta secta del lado oscuro, porque su nivel de cochinés es alta, ¿no? O sea. Y de hecho, chismeo. Sí, escuchen bien, sí, el chismeo y grasita y lonjita también. De hecho, escuchen bien, más o menos, o sea, pongan atención cuando habla y nada, se va a escuchar de repente así. Entonces, atentos, atentos porque ese nivel de cochinada tiene en su sangre. A ver, entonces vamos a, déjame nada más poner Carlos juego. Y Lucy, les mando un saludote, cómo no, aquí lo estoy viendo en el chat. Pero bueno, antes de empezar, muchachos, ya vamos a empezar este juego. Ya nomás voy a poner aventura. Bueno, antes de empezar, no puedo comenzar sin antes, señoras y señores, darles un poco de mí para ti, de mi ser para ustedes. Obviamente, refiriéndome a los saludos de lado. Obscuro, en forma borracha como Jack Sparrow. Salgo, Lucy, Carlos, Barcelona, Kevin, el Pepe Markovich. Les agradezco a todos su apoyo y el que estén aquí y a todos los allá, incluso a los que no mencioné, les mando el gran saludo, el abrazo, el apapacho, la nalgada más oscura que puedan imaginar desde el fondo, desde lo más oscurito de este, que es el lado oscuro de tuya. ¡Ah, perro! Bueno, vamos a darle comienzo a esto. Oigan, y nada más como recordatorio rápido, perdón por interrumpir. Mañana miércoles de terror, recuerden. Y aquí los vemos, no falten, por favor. Es correcto, es correcto. Acá nuestro proveedor de... Es un proveedor así, contrabandista. Todo lo hace por debajo del agua. Me pasa así... Le paso una cuota y él me pasa videos sabrosos de terror para que lo disfrute el canal. Entonces, sí, no se pierdan mañana, que es el poderosísimo e inigualable miércoles de terror, perro. Sí. Oye, no sé qué estás haciendo con tu micrófono, pero escucha, ¿le estabas pegando a tu micrófono acaso? No. Ah, escuchaba raro. De hecho, lo levanto cuando no hablo, lo levanto para que no se meta ningún ruido. Ah, estoy justamente, creo que cuando lo moviste se escuchó.
Porque escuchó así como... Ayer como cuando se estaba riendo, no me acuerdo quién era Ren o... No me acuerdo quién se estaba riendo, que se atragantó cuando se estaba riendo. Así se escuchó. A ver, ya te estoy invitando. Yo no me como el micrófono. Aquí está. Esto sí, Lucy, sí soy cochino, pero no tanto como para meterme el micrófono en la boca. Las dudas existen, pero quién sabe. Y DJ Pepe, ya le di su bienvenida como debe de ser a DJ Pepe. Jayo, camarera de Merkovich. Está dando besos al micro, dice, uff. También se merece el microamor, ¿cómo no? No está entrenando para cuando tenga novia. No, este Fer ya está más casado que... un zorro en temporada de caza, man. En lo que empieza la partida, ahorita vuelvo, no tardo. Ah, ya va a empezar, ya está empezando. Corre, corre, corre. Dice, ¿me estás abroceando acaso? ¿Acaso me estás abroceando? ¿Serán mis trenzas? ¿Es por mis trenzas acaso? ¿Te excitan mis trenzas? Mi mente hizo... Ay, Lucy, eres... Yo creo que el nivel de cochinés que tenga cualquiera no llega a lo que te hayas imaginado de Lucy. Voy a ver si puedo hacer el bug. Dices algo. Ay, ese el bugiento. Me alegra Carlos Papo, igual todo relax, bro, dice DJ Pepe. Pero lo dijo con esa voz. Me alegra Carlos Papo. Igual todo relax, perdón, bro. Perdón. Yo estoy de regreso. Dificultades técnicas, ya sabes. Y es algo, te vamos a contar cuánto tiempo te ausentas y te lo vamos a descontar de la nómina, ¿es algo? Cada día estás más guapo, ¿no? Dice Kevin. Ay, es que me ves cada vez con ojos de amor, así como yo los veo a ustedes. Sus letras se ven tan sexys. Aunque no los veo así en video, todo así, nada, es con cómo escriben. Puedo imaginar lo sexy que son ustedes, muchachos. Dice ya Ninja, ¿qué pedo? Dice, y todos brindando, ojo, 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 mira, Cristian Martínez se la sabe. ¡Ay, ojo! Oye, ahí estoy leyendo que está Omar Eric Mendoza. ¿Ahí anda? ¿Ni lo vi? Sí, lo estoy viendo. ¿Pero puso Facebook en el chat? ¿Escribió? ¿O nada más ahí aquí en el chat. Aquí en el chat. El mismísimo Golupán. No deberías de estar jugando. ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué? ¿Qué está pasando, güey? ¿De qué? Estoy tirado en una mesa con una carta. Órale. ¿No será por la actualización de la nueva consola? ¿Qué? Matey, jump up once if you can hear me. Hey, matey. Can you hear me? Ah, no, es que no tengo. Ven, déjame conectar para. Estamos con un niño como de 11 años. Que habla inglés, déjenle digo. Vamos a divertirnos con este muchacho. Hey, matey, can you hear me, tú? Oye, ¿qué puedo con esta? Creo que se está metiendo algo de audio. No sé si soy yo. No soy yo. Yo aquí te escucho bien. Okay. Y no escucho ningún ruido. Atención pirata, estamos luchando contra un nuevo enemigo en las Ancient Isles. Búscame en la taberna si quieres ayudar. Pues sí, vamos, ¿no? Apenas estoy despertando yo. Okay. Dice, vuelvo en 8 minutos. Estoy contando, ¿es algo? Ninja hermanito, Ninja Nemesis Fer está que se mojó la oreja solo de oírlos. Uf. Ese Carlos, Ah, caray, dile que te... Qué bueno que fue la oreja nada más. Dice que te quiere, Nemesis. ¿Quién me quiere? Yo los quiero a todos, perros. Yo los quiero a todos, güey. Estamos luchando contra un amigo. Búscame en la taberna si quieres ayudar. Okay. La harina. A ver. Hey, kid, can you hear me? ¿Me escuchas, perra?
Ah, chinga, ya se fue el güey, ¿va? ¡Hey, camp! ¡Hey, camp! A ver, vamos a ver qué dice esta vieja. I need a very, very large drink. Dice, ¡ah! Pero tengo que cambiarme Habla la voz. Con Marina. Tengo que cambiarme la voz, güey. Espera. Dice, ¡ah! ¡Justo a tiempo! Debes estar aquí para ayudar con los esqueletos, perro. ¿O solo venías a revisar el mercado negro? ¡Ah! Solo digamos, las ratas inmundas necesitan ayuda. Solo digamos que no le diríamos a no, cualquiera que esté dispuesta a seguir nuestros pasos a tal vez aplastar algunos cráneos en el camino. Las ratas inmundas son duras, pero ya perdimos varias tripulaciones contra lo que sea que hay allá. Tripulaciones que ya deberían haber vuelto a la de la barca. Pero soy yo quien debe preocuparse por eso. Aún así, si decides ayudar, perro, me encantaría recibir más información sobre lo que sea que se le pasó a mi gente, perro. Escuché algunos rumores sobre extraños rituales y reliquias esparcidas por doquier. Si encuentras pruebas, tráemelas para recibir una recompensa. Bueno, ya dije todo lo que sea, es tu decisión, ayudar o no, perro, y vete al carajo y vete a las Ancient Islands. Probablemente no te encuentres solo, perro. Adventure calls. Y bueno, básicamente es eso. Estamos con un morrito que no sé, la voz de Lata Fer, sucio. Todos dicen que hablas como excitado. Pues no sé por qué. Estoy muy tranquilo. Oh, ¿por qué estás tan relajado? A ver, vamos a ver. ¿Por qué no me escucha este muchacho? Oye, ¿y no lo puedes, no puedes pedir a otra persona random? O sea, ¿agregar a alguien más? Parece que no. Tendremos que salir. Como veas, porque también no podemos estar toda la partida. ¡Hey! ¡Hey, kid! ¿Can you hear me? Te estoy diciendo que se me escucha el perro. ¡Hey, you! ¡Fucker! ¡Hey! ¿Can you hear me o no? Ay, llevamos barcote grandote. Órale. Ah, ya se fue Celia. Perfecto. Qué bueno, se largó a la feria de. Vamos a ponerlo por el papotón. Amigos, creo que no habían visto, pero este es el barco, el Chicles. El barco bomba. Pero personalízalo, Nemesis, así. Sí, sí, sí. Ahorita lo pongo sabroso. Choncho. Ahorita lo pongo sabroso. Los sabrosón. Tampoco tan llamativo, porque luego nos echa a perder toda la misión. Sí, no, leve la nieve. Mira, che guapotón. Guapote el barcote. ¿Estamos solos o hay alguien? O sea, nada más estamos tú y yo. O se quedó alguien. Ah, no. Acabo. ¿Este eres tú? Nemesis, dile, can you hear me, nigga, can you hear me, sí, ¿qué hizo Fer? Aún nada, Fer Golo, ¿por qué estás andando de goloso? Marina dijo tener puesto una tanga roja, sí. No, era de leopardo, no confunda. Una cosa es, usar cosas de año nuevo para el amor y otra cosa es tener, lo sexy en la sangre. Ah, perro, este güey puso cañones dorados. ¿Yo los puse? No, creo que los puse. Ah, o sea, ¿cada quien puede poner algo en su barco? Sí. Ah, órale. Ok, no sé si este güey... Pues tenemos que ir a Ancient Isles. Ah, ¿qué es eso? Ojito, ojito, no mames. ¿Ya viste enfrente, güey? Sí, lo estoy viendo. Barcos fantasmas, cabrón, pero estos sí son fantasmas. Ajá, sí, es 1, 2, 3, no veo más. No manches, ¿qué? ¿Podríamos enfrentarnos con ello en un duelo a muerte con cuchillos, acaso? ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? Ya tiene mucho que no usaba el barco gigante. 1, 2. No, pues mega actualización, ¿eh? Sí, mega actualización, de hecho hay varias cosas. Y nada más en una semana que lo jugaste.
No, pero esos ya los había visto, pero... A ver, dicen que en los Ancient Isles... ¿Dónde está eso? Curse of Plenty. El cochinón, sí, sí, sí. Grr. A ver... Ancient Isle, Ancient Isle... ¿Dónde está la isla? Aquí están de Ancient Isle. Creo que tenemos que ir a la puesta avanzada de Plunder. A ver, vamos a ver qué hacen esos fantasmas, esos barcos fantasmas. Va. Nada más para... Se nomás subir son, el ancla. Aparte son demasiados, ¿no? Son cuatro, güey. Tengo mucha duda de... Oye, pero no hemos ido ni por comida, ni cañones, provisiones, nada. Es que, ¿sabes qué? Estoy pensando... Nada más, vamos a ver qué pasan con esos tipos y... ¿Y empezamos de cero? Y vamos a tener que hacer un barco chico, güey, porque este güey ni se mueve, o sea... Sí, pensé que iba sí a ser pues nada más fácil. Vamos para investigar a ver qué tal. Igual lo hacemos más, de tres. Sí. Ajá. Un barco de tres, el mediano. Ok, ah. No bajes todas las velas ni siquiera. Nada más las primeras dos. Pues yo bajo la de hasta atrás y si quieres tú la de enfrente para que cada quien controle uno. Ah, bueno, tú manejas, ¿no? Sí. A ver. Ah, ya sé por qué. Es que estamos yendo hacia el esqueleto. Naranja, güey. Ok. A ver, creo que le tengo que subir más a este volumen. Recuerden, muchachos, usar sus poderosísimos audífonos para que escuchen la suave brisa de la niega. Y no de por sí, así dicen que me escucho cochino, te imagínate si le trepas. ¿Ya se va Lucy? ¿O se va Gaby? La vela de en medio no me deja ver nada. Creo que quieras ver lo que está frente a nosotros. No, ya vi. 1, 2, 3, 4. ¿Qué demonios? 7. Más nos están tirando. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Pues yo creo que hay que llegar a la isla que está en la izquierda. Ahí ya con pantalla, espérate, güey. Ah, perro. A ver, vamos a intentar. Ah, me están haciendo calabaza. Sí, no, ah, no, no. No. Mucho... Yo no le puedo chocar estos brazos. Una pérdida aceptable. Están aventando. Ajá. Sí. Está loco. Adiós, no me creen. Oye, ¿y si llegamos a la isla? Sí, vamos a ver. Vamos, Jack. Vamos a la isla. Creo que no, pues aquí tienes que llegar con amigos, ¿eh? Está bueno todo. Oye, ¿te puedes subir al barco fantasma? Ay, que no se me vaya. Ay, Selene con otro nombre. ¿Por qué se cambia de nombre? ¿Me quieren volver loco o qué? Micaela acaba de llegar. También Mica. ¿Cómo está? Pura hermosura. Chat. Gaby también pura. Anda por ahí. Creo que entró y se fue, o no sé quién se fue. Acabo de leer que... Ah, mira, Micael les está aplicando la de dame las ganas y les dice que me gusta. Como que anda, más bien la audiencia anda muy cachonda, muy puerca hoy. Dicen que soy yo, pero realmente ellos son los que traen ganas.
¿Quién me atacó? ¿Quién me atacó? Tiburón, oh, tiburón, tiburón, tiburón. Dispárale, güey. Uy, uy, uy. Yo lo perdí. ¿Crees que eres digno de enfrentarme? Supongo que tendremos que primero destruir los barcos para que pasara a ver. No sé, pero mira, aquí hay un buen de barriles. De todos modos tenemos que... muchas cosas, muchas cosas que... rehacer el barco. No, me refería a que hay muchos barriles de dinamita. Ah, ok, dice, todos sabemos que el más bonito es el necesario. Ah, acá, Marco Lobo, la Kevin. Existeme es como cuando el tipo dijo, lúzame, lúzame. Ah, sí, lúzame, lúzame. Lúzame. Acá. ¿Soy yo? ¿No ves borroso, güey? Sí, sí, estoy viendo todo borroso, el foco. Conforme vamos entrando, estoy viendo más borroso. Oh, qué loco. Ah, su madre. Sí, sí, eso. Ahí viene otro. Seguirás navegando hasta que yo lo desee. Okay. Pues como que nada más es ahí, ¿no? Es en esa parte donde se ve borroso. ¿Es un mito azul que es? ¿Es la sirena o qué es? Sí, la sirena. Uy, se comió toda la banana de un bocado. Es correcto, es correcto. Y me subió la vitalidad. Allá abajo hay algo que está brillando, pero no son de las piedras esas que valen mucho. ¿O? Recoger el cofre de marinero, es un cofre de marinero. No, recoger copa de plata. O sea, es que eso que de que se ve borroso solo es en un lugar. Ajá, sí. No, sí, ya veo normal. Probablemente como que lo de la cabeza llega hasta acá abajo. Porque si ves la cabeza se ve borroso. Sí, no, yo creo que el chiste. Verdad. El chiste sería destruir. Sí, el barco. Sí, sí. Claro, dense amor en el chat, dense amor, por favor. Estaría bueno que hubiera unos cañones aquí en la isla. Y desde aquí destruir todos los barcos, aunque nos tardáramos un buen, pero sin correr riesgo. No, es lo que estoy tratando de buscar. Pues de aquí de donde estoy viendo 7 barcos fantasmas. Sí, no, está rudo. 8, 9. Ey, yo, ey, yo, ey, yo. Es que no sé cómo hacerle para que trate de unir gente que habla español. ¿Otra vez moviste tu cosa, no? No, no, no he movido nada. No, bueno, pues vamos a salirnos y hacer. No es parte. Cuando metes un efecto, porque estoy viendo aquí que cuando metes un efecto como el del Titanic, se escucha muy distorsionado, pero se corta. Ah,
Pero no, no metió nada. Okay. Okay, no, no, pero aquí no, no he hecho nada, ¿eh? ¿Ya? ¿Le doy salir? Sí, sí, vamos a hacer un barco normal. Si no, está cañón. Va. Uno para todos y solo para todos. Uno para todos. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es la frase? ¿Qué dicen aquí en el chat? Todos para... Ay, ¿cómo es esa madre de los mosqueteros? Es este... ¿Todos para uno y uno para todos? Uh-huh. A ver, ¿qué dicen en el chat? Nuevo código de Garena, vayan a canjearlo. Ok. Ah, sacaste el código. Ja 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 ja. ¿Qué tipo de escudo? ¿De qué hablan, eh? Ah, de oro. Pasen, regalen oro, regalen oro. El oro, el oro, el oro, el oro. Amadeus. Ah, vamos a jugar arena de dos, güey. Ya se puede dúo de balandros. A ver. No mames, ahí está ya, ahí está ya. Dobles, güey, son como dobles. Welcome to the Sea Dogs Arena. Crew one of our glorious ships. Ahora sí, prepárate, porque se va a poner zaperozo. Te voy a invitar. Ya estoy entrando al menú. A ver. Ya. Ya lo acepté. Dice, pero sí, te cómete llames en free. Ay, Manny. El Tempest también. No lo había visto. Sí, sí lo había visto. Sí lo había visto. Coño, coño. Ahí apareciste. Dice, brocito clanchi. Clanchi. Listo, aceptado, pero si te ya están dando ahí sus números y sus direcciones para visitarse y darse. ¡Y ahí! ¿Me puedo saltar el intro? Sí, o no, no se te tarda. Ah, con eso se está tardando en cargar. Ya, el ya estoy aquí. El sistema es como la luz. Oh, perro. Entonces les tengo que decir: ¡Exísteme, exísteme, perro, exísteme! Es como. ¿Y me tengo que pintar en la boca de plateado? ¿Acaso? Es como. ¿Cómo se llama esa película del desierto, güey? Donde se pintaba en la boca de plateado y decía. ¿Mad Max? Ajá, Mad Max, güey, así. Así, en vez de. Entonces, ser testigo es... ¡Exísteme! ¡Exísteme, perro! ¡Alúzame también! ¡Alúzame! ¡Alúzame, alúzame! El tono se acaba de seguir, tono. Bueno, vamos a ver lo que carga este pedo. Vamos a ver el chat. Sí, es lo que ando aquí viendo. ¿Qué onda, Diego dice... Flores? ¿Cómo estás, mana? Diego Flores, amigo, dice amigo. ¿Cuánto que va a pedir recarga o algo así? Ah, por cierto, a todos los que ganaron ayer, a todos, dos, les recargué sus diamantes en la mañana. Para que no estén. Para que no les cuenten y que digan que no. ¿Qué onda, Diego Flores? ¿Moviste algo más? No, no he movido nada. ¿No moviste algo ahí? No. Ah, se escucha de repente como buena interferencia, güey. No sé si quieres que me pase al Discord del celular, pero yo estoy aquí en Discord de la Mac y nunca había tenido broncas. Sí, no, nunca. A ver, deja... Bueno, ahorita veo. Y tengo la diadema gamer conectada a la Mac.
Oye, qué buen gif el del panecito, ¿eh? Pusieron. A ver. En el Discord, acuérdense de unirse a Discord, está en la descripción. A ver, veo. Ahí donde la hermandad del lado oscuro nos hablamos de cerquita al oído. Ay, sí pidió diamantes, Diego. ¿Gané la apuesta acaso? A ver, déjame ver. Gracias por la fogatita, Diego Flores. Fernando Gordillo dice. A ver. Ah, ya. No fue Diego, fue Fernando Gordillo. Le mandas un saludo a mi gato, se llama Garfield. Uf. Quiero una foto de ese gato. Debe estar gordo. Eso es, Kevin muy bien. Así que Kevin haciendo la vosotros. Te mando un bulla, dice. No, gracias. Bulla. Y pone el gif de bulla. Toma perro. Ah, bueno, ya vamos a empezar. Estoy reclutando más circulantes para ti. ¿Qué pedo con eso? Nomás se me apareció un fantasma aquí en el juego, güey. Qué mal que no lo pude grabar. No, inventes. Mi partida sigue cargando. Era un pinche mono muy, muy de miedo y desapareció justo cuando lo vi. Changos, estuvo muy extraño. ¿Pero por qué no pones la imagen en el directo? Para que ya, ya lo estoy poniendo, pero no iba a cachar lo que había visto. Ah, ok. Regreso, amigos. Ok, cámara de Markovich. Esta es su labor como fiel hermano del lado oscuro. Ahorita se necesita agua. Fantasma. Cámara de Markovich. Cuidado, que ya sé. Diego Flores, ¿cómo estás, mamá? Diamantes que. Quiero saludos de lado oscuro. Diego Flores, bienvenido. Ah, quiere diamantes. No se puede pedir diamantes. Que no se dan diamantes. Like forever. Never. Bueno, ya quité. Voy a quitar los audífonos. A ver, voy rapidísimo. Deja, voy rapidísimo por agua porque me voy a secar aquí. En aguas turbias, muchachos. No inventes, regresamos al mismo tiempo. Hasta parece que nos pusimos de acuerdo. Quería gemas. Quería gemidos. Yo no doy gemas, yo doy gemidos. Ok, ¿listo? Sí. Ya aparecimos. Equipo azul, eso okay. Es todo. Rápido. El movimiento ya ahorita te explico qué hay que hacer. Pues matar a los otros, ¿no? Matarlos, pero también hay que ir por los otros. Va. Ay, no va.
Sí, yo la bajé. Ahí todo derecho. ¿Ya viste donde hay un... Si podemos mandar a barcos en... Muy bueno. Ok. Ahí uno enfrente. Ahí está muy picada el agua. Está muy picada. Todo enfrente. Ahí está. Si puedes, la rodeas. O sea, no hay nada que quedarnos quietos. La rodeas y ya. Ah, ok, perfecto. Sí, es que de hecho tenemos el aire en nuestra contra. Mega, bienvenida, bienvenida. Mega, ¿cómo estás? Hoy tenemos... ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos unas cosas que se llaman orejas. No sé si existen en toda Latinoamérica, pero aquí en México... Tal cual, tienen forma de oreja y son orejas y son muy ricas y muy sabrosas. Eso es lo que hay de pan hoy, muchacho. Eso es lo que hay de pan. Gaby, ¿qué hace el marinero? Gaby, ¿cómo estás? Ahoy. Marinero de agua. Navegando y peleando. Ay, güey, no había visto que había uno del lado derecho. ¡Muere! Ay, no es más fácil si te disparas en el cañón para ganarle al otro y llegar más rápido. Creo que ahorita necesitas. ¿O puedes tú repararlo mientras? Es que aquí hay una piedra, estoy rodeando la isla. Espera. Y ya vamos a llegar contra el verde, ¿eh? Así que. Hey, Gabiruchi. Sueño y hambre y quiero ir a hacer del baño. Entonces prácticamente soy un bebé. Y creo que el verde ya agarró el tesoro. Hay que ir por él. Si lo matamos, lo tenemos que ver. No, está ahí arriba. Ahí. No, sí lo tiene el verde. ¿Sí? Ya lo agarró, maldito. Ah, sí. Vamos por él. Sí. A por él. Ah. Ya lo voy a entregar. A la izquierda. Ya lo vi. Ahí ve el rojo, Preparado los cañones. Sí, nos vamos a enfrentar contra el rojo. ¿De plano? Ok, cool. For some reason I can't hear you, so. Maldita sea. ¿Se me cruzó? Estaban hablando. Pude escucharlos. ¿La gente se está metiendo el agua? ¿Puede ser choque? ¡Ah, su madre! Santo ¿sí? Caso, No, man. A ver, ahí voy. No. Déjame saca el agua. Ya quedó. Ya casi llegamos, date la vuelta, güey. Tú échate a la isla. Sí, voy a rodearla, voy a rodearla. ¿Y por qué no te aventaste con el cañón? Porque es muy complicado atinarle. Aparte que la técnica milenaria del espadachín. ¿Qué tengo que desactivar esto? Descubrimos un tesoro. Va, voy a pasar al ladito de ti y ahí es donde te tienes que subir. Sí. De hecho, si pudieras
pasar lo de mí y aparte darme con el arpón. Yo sé que es mucho, pero. Ah, te están dando con el. ¿Te están dando? ¿Acaso? No. ¿Entonces dónde están? Ah, no, nosotros tenemos el tiburón. Ahí voy contigo. Sí. Ahí estoy, hijo de mal. ¡Están disparando! ¿Ya te subiste? No pude subirme, estupidez. ¡No! ¡Me dispararon! No. ¡Corre! ¡Corre, amigo! ¡No! ¡Me mataron! ¡Repara! Estoy muerto. Ah, ok. En pocas palabras, yo lo conozco como leche de... dulce de leche. ¿Eso les hablan de la cajeta o qué? Dice Beto, ¿con qué puñetas andas? ¿No reconoces la voz? Dice. Ah, sí, no sé, estoy de acuerdo. Dice, no, Kevin, no, perdón, no sé nada de comida. Esto fue una caída con tristeza. ¿Y qué? ¿Ya no salimos o qué? ¡This is Sparta! ¿Ahí sigues, Fer? Sí, aquí estoy. Es que le abrí a Miriam. Es que va llegando. Ok, vamos a ver. Aquí. Estoy regresando a mi barco. O sea, ¿estás en pantalla negra? Sí, estoy en pantalla negra. Gracias, Paulina, por la fugatita. Eres marcha. Ya estoy en el barco. ¿Tú dónde estás? Ya aquí, ya está avanzando el barco, ya bajé la vela. Ok. Ahí están grandes. Sí. ¿Quieres que me...? Vete por el cofre, hay que matarlos. Ok. Vete por el que esté más... el que sea más... el de la izquierda. Vamos, el de la izquierda. ¡Hijo de mal! No sé qué hice, pero ya bloqueé al chico de Facebook, ya no va a molestar, dice Kevin. ¿Cómo le hiciste? Pero no dijo nada, creo que era mi primo. De Facebook. ¿Qué? ¿Quién era? ¿Beto? ¿Entonces por qué lo vamos? El de la izquierda, estoy atrás de él. De hecho, mira, ya va por ese tesoro. Sí. Vamos a agarrarlo descuidado. Sí. Ah, sí se disparó con el cañón para ir por el tesoro más rápido. No, es más rápido que la espada. Cámara. Apagaron sus velas, ¿eh? Uh-huh. Está bueno. Quiere decir que lo vamos a poder dar. Ah, ya regresó. ¿Lo hicieron con...? ¡No! Tocaste con la tienda. ¿Cómo crees? Sí. ¡No! Ayúdame a reparar porque... sí, mega trancazo. Según yo lo había medido muy bien para llegarle por atrás. Es que se me hace que... había de esas... pistas debajo del agua. Ah, la... ok, la arena. A mí me agrada la voz del chico, no sé qué le dio de ahí.
ese como es mi primo ya con nosotros. Sí. El buen Betungas. Pero se me aparte, de la comunidad, ah, me molesta Beto porque le ganan a Smash, por eso me molesta Beto. Uh-oh. Está un poco enojado. Ya acabé de sacar el agua. Corre, te das la vuelta. Toma perro. Ah, sí. ¡Date la vuelta! Shit. Okay. Ahora le doy. Tito sea el mandititito. Tapando, ando. Voy a hacer vintage. Okay. No. Creo que estamos cagando un poco los balazos que hay. No manches, aquí está. Muere. No. F por el nuestro banquito. Ay, este perro, ya no sé. ¿Dónde estás? ¿Te moriste? Sí, aquí estoy en el timón. No, necesito que me ayudes a reparar. Voy, me estoy incendiando. Saco el agua. Sí, es allá arriba, por eso me gusta quemar. Ya, ya lo pegué. Bueno, al menos ganamos por tener el barco más limpio. Ah, es que aparte está, hay que reparar este, ¿no? Ah, es verdad. ¿Ya lo reparaste todo? Ya me voy a aventar. A la fruta. No tenemos barriles de dinamita para explotarlos desde adentro. ¡A la fruta! ¡Ay! Voy a caer en su barco. Bueno. Ah, sí te vi. Ya estoy yendo para allá. Ya, no mames. Me van a pasar a un lado. Súbete, ya estoy llegando contigo. Sí. Uy, no le pegaron. No. ¿Sí? ¿Sí te pudiste subir? No, quién sabe por qué no me pude agarrar de la cueva. Ah, ya me estoy dando la media vuelta. Ya, se acabó. ¡Ay! Se acabó. ¿Quién? Hugo, ¿cómo estás? ¡Ay! Este sí, Nemesis, van a ganar. Bien, eso sí. El barco más limpio, cómo no. Ya se andan dando amor, Gaby, Kevin. Mira, te digo que aquí es 12 corazones. ¡Órale! En esta sala se crea, pare. Se crea el amor. Sí, este canal es como una combinación de Tinder. Sí, cuando,
cuando anda en jaleos. 12 corazones y entre las mejores familias. Y cuando andan antes... jaleosos, pueden venir aquí a desestresarse. Antes con la familia que había aquí de Wendy, Lucy, Ghost, el XMC, Gaby, Mónica, parecía aquí entre las mejores familias. Sí, ahora ya somos 12 corazones. Exactamente. A ver, besito pirata de Tomás. Besito pirata de Tomás. Sería los 12 corazones oscuros. A ver, vamos a ver quién está en el chat. Aquí en el chat anda Kevin, Squirrels, Ren, Ninja, Gaby, ¿ah, ya Hugo. ¿Anda Squirrels? Sí, aquí anda Paulina, Markovich, esperando en modo fantasma. Ojeto por los que están, pero no están. Por los que están, pero no hablan. Ojeto con los que ya tienen pareja, ojeto. Es que Squirrels no le entra a la dinámica de 12 corazones porque ya tiene novia. Está bien, está de espectadora. Sí, qué ricas mordidas nos acabas de dar. Uf. Hasta me quedaron rojos los labios. A ver, vamos a ver qué pasa si me pongo filtro. A ver. Dice Gaby que la saludes. Que me suena la sexy voz. Es que a ella le gusta que se escuche así machote, que se escuche así. Hola, Gaby. ¿Cómo se escucha este? No lo escucho. Dice el romance, pues es... ulala. No, está más buena la otra. ¿El otro? Ok. Porque se escucha ulala, perra. A ver, órale. Oh, sí. Me queda el éxito, ulala. Ok, ahí está. Deberías de ponerte una canción de Barry White para que se ponga esto así. Mira, soy de hielo, ¿ya viste? A ver. Estoy pirata de hielo. ¿De dónde? Ah, no, güey, pero no aquí. Estoy hablando en la transmisión. Yo dije, yo te vi igual. Sí, me estaba viendo en el juego. Ojeto. ¿Saben? Les digo la verdad, me asustan los hombres con esa voz. ¡Ah! Entonces se refería a la voz de bebé. Uf, háblame con esa voz de bebé. Soy Elsa. Ya, ¡Pierito! di la verdad, Gaby, era mi voz. Let it go. Let it go. Es un pirata de Avatar. A ver, vamos a ver. Ahora sí, pirata tecno. Pirata tecno. ¿Eres como los pelones de Fanta? Ándale, güey. Pirata tecno. Mira, así ya tengo los labios rojos. Así parece que sí parece que los tengo pintados. A ver, todavía no aparece aquí en el stream donde estoy viendo. Labios son... algo como
tipo de dub, así como... Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Ahora se parece al club de la fotografía, dice Gaby. Los invitamos a participar a todos los que están en modo fantasma en el chat, por favor. Ren, Paulina, Squirrels. ¿Dracula ahora de los Monsters High? Ah, mira. ¿De Monsters High? Perdón mi ignorancia al respecto sobre el tema. Oh, yeah. Tucu. Oye, tenemos que ir preparando una técnica para ganarles a estos sonsos. Yo creo que la técnica es Creo que la técnica es ir rápido por los cofres y que me... ¿Qué? Y que me levantes con el arpón para que sea rápido. Uf, el arpón. ¿Pero viste cómo si todos se lanzaban con el cañón? No. Es que es más rápido, ¿sí?, con la espada, güey, te lo juro. Con la espada. Sí, es más exacto y más rápido para llegar a la costa. Ahora me veo muy pálido. Ahora que ya que ya probé las dulces mieles del color rojo. Ahora me veo muy pálido y siento que hace falta color. Ahora pareces vampiro de Crepúsculo. Ese es mi color normal, maldición. Uy, Kevin lo dijo muy bien. Es correcto. Aventarse al éxito. La técnica es al éxito, papi. Al éxito. Oye, al éxito sin miedo. Al éxito sin miedo. Cámara. Empezó esto. Va. Ya somos morados. Estamos barriendo. Sagan. Ok. ¿Dónde está? A ver, dime. O sea, ¿por qué todos están yendo ahí al centro? ¿Van a pelear de plano? Ya desde el principio. Sí, vamos a pelear. Órale. Pelea. ¿Tú qué me recomiendas? ¿Que así mientras peleamos rodee o literal les pegue con todo y barco? No, pues rodea, porque si les pega también nos agujeramos. O sea, mantener que siempre yo les pueda disparar. O sea, mantener que esté en la mira. Ok. Por si ahí no le puedo disparar. Ahorita no le puedo disparar de la izquierda. Ahí todavía no. Te voy a... En medio. Ve, ahí ya me alejaste. Me alejaste, güey, ya no lo puedo disparar. Todavía no puedo dispararle. Bueno, puedo. Ahí vas a estar de lado. ¿Listo? Sí. Ahí está. Maldita sea. Estamos muy lejos. Ajá. Sí, voy a... Estoy viendo también a los barcos de aquí de la derecha. A ver. Ah, mira, ahí viene uno. Ajá. Ah. Tan. Ese sí nos va a dar. Uy, qué cara. ¿A quién le doy? Tú avísame porque yo no puedo. Al azul. Porque ahorita nos va a quedar muy bien ya. Ah, maldita sea. Eso. Le da. No, ay, súper cerca. Un poquito más arriba. Ah, me parece que está complicado, ¿eh? Uy, hay que ir por el verde.
Uy, pero está bien lejos. Entonces, ¿ya me desvío? No, ya sé, ya sé. Vámonos al medio y lo espero. Lo espero para que lo aguantes. ¡Tu tesorito! Ah, entonces nos vamos aquí a la marca roja. Medio. Sí. Va. Pero, entonces, ¿nos vamos a frenar ahí o vamos a rodear la marca roja? Ya me aventé. Sí, ya vi. No, pues entonces voy a rodear todo ese barquito. Sí. Zack, gracias por los botiquines, mano. Eres un campeón, como siempre. Imponiendo paso fuerte. Paso fuerte, Zack. A ver, ¿dónde tienen que enviar su...? ¿A quién le tiene que dar el tesorito? Ah, ese barco. Ahí vas tú, ¿no? ¿Vas tú? Sí. ¿Somos los morados? Uh-huh. Ah, sí. Sí. ¿Y dónde viene el verde? No veo el verde. Creo que se están dando fuerte. Pues si quieres, ve hacia allá y a ver si puedes tocarle a uno y explotarlo. Y haz relajo. Ok. Y desde aquí te vemos. Desde aquí te vemos en acción. Allá va. Ay, pensé que iba alguien arriba del barco, aparte de ti. Pero no era el cañón. ¡Azú! Y ahí sí podemos ver cómo el barco de la hermandad del lado oscuro va hacia la aventura. Nada más ubícame porque no alcanzo a ver. ¿El verde es el que está a la derecha? Sí, pero no trae el tesoro. Y salen créditos. ¿Ven cómo va a estrellarse? No me eches la sal, por favor. A la derecha tienes varios, güey. Sí, ya vi. Gaby ya se va. Gaby, cuídate mucho. Abrazote. Crece. Y ya me dio. Toma. Y ya dio otro barco. Ahí va el amarillo contigo, ¿eh? Nah, va a rodear la isla porque también nadie agarra el tesoro. El tesorito. Vale, pues tengo que arreglar el barco porque si no me voy a hundir. No, ¿sabes qué? Como nadie ha agarrado el tesoro, voy contigo. Es que el chiste es hacer eso, pero si alguien agarra el tesoro. Sirenita, vámonos. ¿Y el grito de guerra? ¡Claro! Sí, es cierto. Pues ahorita que entre, el grito de guerra, muchachos. El grito de guerra oficial de este canal. Ahorita que aparezca y me avienten el cañón contra un barco, hacemos todos en unísono. Gritaremos el grito de guerra oficial. Oye, me queda ya súper cerquita el tesoro. Yo voy. ¡Libre! Ya voy por el tesoro. Y con el grito de guerra no me van a poder matar. Soy invencible, perros. Ahora sí. Traigo el poder. ¿Ontas? Te mando. Estoy regresando a la isla, Ah, sí, ya te dije. Porque de aquí nos va a quedar más rápido entregar el tesoro. Sí, llego. Lo malo es que ni puedo esconderme. ¿Y no te puedes ir metiendo al agua? Sí. Si puedes darme con el arpón, o sea, mantente de recto y me das con el arpón, güey. Ok. Ya te estoy apuntando. Ah, no, mejor voy hacia ti. Una vuelta porque te... Hijo de mal, aquí estoy disparando. Pues hijo de mal, venía uno atrás de mí, ya mató. Perro de mal. ¡Qué basura! ¡Hijo del mar! Y a lo mejor te alcanza a revivir. ¿Neta? Sí. No creo.
No, ya vale. ¡No! Te me desapareciste justo cuando llegué contigo. ¡Y maldito! Ya agarró el tesoro, me lo ganó el güey. Ya ahí voy de regreso. Estuve a nada de poderte revivir. ¿Esto sigue avanzando? ¿Qué cosa? El barco. Ya, lo voy a poner a reparar. Ah, ya lo reparé yo. Vas, manéjalo. ¿Pero ahora para dónde? Pues igual por detrás de Tesora Mano, que ya está muy lejos. Ahí está, están cerca los de Tesora Mano. Ajá. Dice qué, que se es... ¿Qué cosa? Mantente recto y me das con el arpón. Uf. ¿A poco no se les hizo agua la boca? Mantente recto. ¿Qué onda, Zack? ¿Ya te vas o qué? Yeah. Hoy vienen muy mal pensados todos. Como que hoy viene... todos desayunaron paleta payaso y... No, hoy todos traen la mente... Y chuleta ya, de puerco. Ya entregaron el tesoro, man. El tesorito ya lo entregaron. Ah, no le di. Ah, se hundió algo. Ajá, en la pero azul. Ya entregaron el tesoro. Ay, güey. Uy. Uy, sí, nos dio. ¿Quién nos está disparando desde ese rojo? Toma, ¡Me híjole. Ya valió. A ver si lo alcanzé a dar. Dos que tres. Dos que tres, queridito. Ahí, que estamos de espaldas. No, ya estoy reparando, ya no estamos bien, ya está por eso. Ah, está remojado el barco. Dale, voy contigo. Cuídense mucho, Zack. Ah, necesito la mitad de granadillas. Oh, ya nos... ¿Qué onda? ¿Y abordaron el barco? Sí. Maldito idiota. Yo soy tu fan, Zack. Yo soy tu fan, Zack. La culpa es de la voz cachonda y cochinota de Fer. ¿Qué traen con mi voz, Carlos? ¿Qué? Ya, díganme la verdad. Pues, ¿no ves que moja sus oídos? Todos pensaban que era el mar, pero no, en realidad era tu voz. Tu voz es tan sexy que mojaste el barco, güey. Ah, no manches. No manches. Este barco sí está ya dando las últimas, dando las pompitas este barco. Sí, no. ¿Hay alguien aquí? ¿Que no es mi amigo? No, pues apenas estamos apagando el fuego y ya no están. Yo reparo, capitán, yo reparo. No, no me deja reparar, no. No manches, quedó igual que mi corazón después de mi ex. ¿Ves? Nos están matando dos barcos, güey. Están turnando para... ¿Ve? Está peor que una película, por favor. Pues ya hay que estrellarnos contra ellos. Por los dos lados. No, hay que reparar. No les damos. Mis oídos. Ah,
Ya no era un barco, era un quesito. Y todavía tienen la intención de seguir, ¿eh? Sí, pero es que les dan. Purple, sí. Tenía mucho que no jugaba este modo de juego. ¿Escuchaste que están diciendo que pensaban que nos habíamos hundido? Ya nos unimos, pero... ¡Ah! No, ¿dónde? ¿Quién más? ¿Y esto cómo se repara? Usa los cabos para subir más. ¿Cuáles son esos? ¿Quién me dio? Y le disparé y me mató. ¿Me mató? Sí, pero sí le di al verde. ¡Revivido! ¡Revivido estás! No mames, ¿por qué nos dan entre dos barcos, güey? Somos tan buenos, cabrón. ¿Eh? ¡Perros! ¡Ah! ¡Oh! Entre dos barcos nos están matando, güey. No, man, qué chica. Nos hicieron. ¡Ya! No mames, me estoy hundiendo con el barco. ¡Me estoy ahogando! ¡Estoy ahogando, güey! Y nos está viendo ese vato desde arriba. Estoy atorado en la cuerda. No, sí llego, como Jack. No tengo comida, maldita sea. Y ya llegué al tesoro. ¿Tesorito? Sí, ya me iba a subir al barco amarillo. A ver si esta lancheta tiene algo de poder. No, oye, ¿y por qué no les damos con los cañones que hay en el barco con humo lanchita, rojo? Wey. ¿Con cuáles? Ya no te escuchas, güey. Sí, aquí me escucho. ¿Qué dices? Que viste que hace rato estaban aplicando la de que se van al barco donde tiene el humo rojo, donde entregas el tesoro. Y tiene unos cañones ahí y desde ahí se los empiezan a echar. Sí. Así hundieron el azul al principio. Abraham Bermúdez, ¿cómo estás, mano? Y dice, uy, quesito para las quecas, ya me dio hambre. Justamente. Elizabeth Rubio nos ha dado follow. お前はもう死んでいる Abraham Bermúdez, bienvenido. Bienvenido. Qué triste fue decirnos adiós. Qué triste fue decirnos adiós. Ándale, deberías de tener ese audio. Copyright, my friend. Que sigo esperando el audio de el cel de en ese momento sintió el verdadero terror. Sí, tengo que hacer una lista para bajarles todos. Una pregunta. ¿Y por qué es copyright? Si yo voy a... Bueno, no es por chismear, pero he estado visitando varios directos y tienen puro reggaetón. ¿Cómo ahí no hay copyright? Ah, no, sí. En Buya todavía no hay ese sistema de baneo. Ok. O sea, pero Facebook, YouTube y Twitch... Tantito te escuchan y adiós. Y aquí, eventualmente va a pasar. Entonces es como... Ya para que ya mejor acostúmbrate a tener canciones y sonidos que no tienen copyright y ya. Sí, no, aquí en Buya
Están cañones con el perreo, ¿eh? Ah, no, sí, perreo sí. Intenso. Perreo intenso. Es más, ya debería ser el himno de bulla a la gasolina. ¿De plano lo escuchó mucho? Vamos sí, a salir los picas el guisante de la partida. Pues se trabó el juego. Y así quieres que no se moje mi oído, cantas bien, dice Carlos. ¿Ya ves? Markovic. Camarada Markovic. Dice Broker. Ya salí de la partida. Hice las manitas. Salen del lado derecho. Son las manitas de Markovic y Carlos queriendo tocarte, güey. Guácala. Dice Broker, tienes potencial, pero te daría fogata, pero no tengo tickets. Igual te sigo para seguir viéndote jugar. Dice Broker, bienvenido, mano. Ah, pues muchas gracias, señorón. No te preocupes, no requieres dar fogatas ni nada por el estilo. Con tu sola presencia me haces feliz. Estamos jugando Sea of Thieves, pero no pinches puedes, no pinches encuentra esto. Ah, ya está, aventura. Creo que nos sí, aunque sea ir por unos tesoritos, sí, unos tesoritos. Uf, el tesorito. Sencillitos. ¿El tesorito de quién? ¿De Kevin? Uf. A ver, Fer. Que nos entreguen su tesorito. Ese que nadie ha llegado a tener. No, de plano hoy los mods andan muy... ¿Jacarandosos? Sí, andan ¿Jariosos? como que ya la pandemia les está haciendo efecto. Ya te invité, ¿eh? A ver. No me ha llegado. Estoy aquí en el lobby. Checa tus mensajes de invitaciones. Sí, ya me llegó. Ay, Carlos, gracias por la fogatita. Dice, los veo muy fríos, caliéntense ahora. Los veo muy mojados, séquense ahora. Sí, okay. Chicos, recuerden que pueden ver Netflix en su casa y Amazon y Disney Plus. No todo es cachondeo, chicos. No, me refiero a de que andan así muy cachondos. Pues está bien, es que aquí también es el desahogue. Ahí estás ya, ¿verdad? Sí. Es la pandemia, está haciendo estragos divertidos, dice Carlos. Sí, no, ya. Ya por puro... Qué mal que ya se terminó el día, bulla. Se ve transparente. Que no le enfoca bien. Ahí está. Sí, se ve como transparente. Gia, bulla. De repente. A ver si enfoca rápido la cámara. Míralo. Uy, por favor, también descarga el audio de... ¡Es un rayo láser! Y me apuntó con su rayo láser. O de Alejo y Valentina. ¡Uf! De Alejo y Valentina. Hola, vengo a flotar. Ah, pero ella es muy... Ese sí es muy contemporáneo. Que nadie lo... ¿Cómo no? En Argentina seguro lo conocen. Ah, bueno, eso sí, tienes razón. Escucha como trailer esta voz. Así como: hola, 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 muévese, muévese. Hola, hola, aquí el trailer 3, 2, 1 en la ruta 5. No, más bien se escucha como los que hablan en el super, en Walmart, así de:
por favor, al pasillo de limpieza. Es un gorrito. Gorrito. Ah, o sea que ahí puedo decir. Se le solicita, señor Feng, al departamento de salchichonería, carne de salchichonería. Exacto, exacto. Sí, se queda muy bien eso. Se le cayó un salchichón aquí. Ok, ok, lo voy a guardar para ponerlo ahí. ¿Y este que suena? ¿Cómo que suena? Oye, pero ahorita ya vamos a jugar tú y yo, ¿no? ¿Nada más para ir por unos tesoros? Sí. De hecho, vamos a ir a Tornado, güey. Mejor directo. Entonces vamos a tu tiempo. Ah, ¿vamos al Tornado? Ajá, okay. Vamos al Tornado ya directo porque nos queda mucho tiempo. ¿Pero qué es lo que quieres hacer en el Tornado? ¿Nomás echar relajo? ¿Ir a matar lo que se pueda? Ajá, a ver si podemos matarlo. Órale. Pues deja que aparezca porque esto sigue cargando. El torneto. ¡Tornato! Este muelle está ahí. Vaya que está largo este muelle. Puesto en posición cómoda. Valentino Marón, hola, buenas noches. Bienvenido. ¿Qué onda, Valentino? ¡Valentino! ¡Valentino! A ver, abre caja. Tablita 1, tablita 2. Ya aparecí. ¿Ya estás en el barco para irme de volada? Ya. Sí, pues no eran mis cañones. Oye, ¿quieres que busque provisiones de algo? Aunque sea cañones, algo. Ah, pues, porque si vamos a ir quepan, a... Lo que te quepa en la... En la esa. En la bolsa. Ah, ¿cómo que? ¿Qué pasó? ¿Cómo que lo que me quepa? Ojito, ojito. ¿Cómo andas? ¿Qué dice? Hoy tenemos orejita. Ah, sí, hoy tenemos orejas. Orejas de pan. Barritas explosivos. Ah, mira, sí encontré un cañón bueno. Pues fíjate que no veo tornado, ¿eh? Ah, no mames, hay un barco. Creo que es mal. Hay un barco maldito. Barco malo, barco malo. ¿Ya levanto el ancla? Sí. Vámonos. Ah, espera. Falta lo del oro. Para menos hacer una misión. Ok. Veo que no hay Vete, sigue. Follow me. Por cierto, ya había un nuevo modo de joda. Mongol, güey, está increíble. Ah, ¿como el de Sorman que te mandé yo? Sí, pero todavía más divertido. Okay. Me van a seguir ando sorteando, dice el tortuguín. Uy, nunca pensé que una tortuga fuera tan vieja. ¿Por qué está desnudo tu avatar, No sé. Nunca pensé que una tortuguita fuera tan malvada. A ver aquí. Tortuguín. Y fue dado el mod rojo por Carlos. ¿Voto? We have precious gold to discuss. Dame. Vientos. Sí, no sé por qué tu avatar está totalmente desnudo. Amigos, para que vean que no soy yo, es Nemesis. ¿Ya vieron? Mi avatar se desnuda. Anda. Nada más porque no pueden ver mi imagen, ¿sí, no?
Perfecto, vámonos. Ah, maldita sea. Tú sí tú ves normal a mi pirata, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Si no te iba a decir, nos robaron hasta la ropa. Hasta la repeat. Modo cachondo, dice. Cachonde, cachonde, tirende. Viaje de carga de reputación prominente. A ver, ¿hacia dónde vamos, capitán? Ah, pues sí, vamos a hacer este. Vota por ¿hacia esta dónde? Posición. Aquí abajo. Voy. A ver. Ya está. Ah, pero ya nos fuimos de la isla, ¿verdad? Ah, no, ya vale. Hay que votar por... ¿Por qué no? Porque seguro tenemos que recoger cosas ahí. Cancel. Ya. A ver. Ahí está. Usted me dice, capitán, ¿para dónde? Bota. Bota y no es pelota. Pelota. Ya está. Ahora sí. Vamos para... Pool. Necesitamos uno que... Ah, perro, ese está perro. Ah, la abuela de Buya está aquí, este Némesis, nos está visitando. ¡Oh, la abuelita! ¿Cómo estás? Tenía mucho que no te saludaba. Perdón, no me he podido dar una vuelta en tu directo, abuelita. Hace rato yo fui al directo de la abuela. ¿Ah, sí? ¿La saludaste? ¿Te saludó? Sí, claro que sí. Ah, qué bueno. Oye, vámonos hacia el sureste. Sureste. ¿Cómo está la abuelita? ¿Todo bien? Bueno, andaba haciendo un sorteo. Agustín, ¿no? Dice la Saraí. ¡Ya me miste! ¿Eres moda aquí, perro? ¿A quién le dijo eso? ¿A Pli? ¿Quién es Pli? ¿A quién le dirías Pli? Suroeste, nada más que tenemos de frente una isla. Ah, ok. Ahí la dejas entre las piedras. Nos ponemos a buscar tesoros. Todos sí, nada más subo la vela ya, ¿no? Pónganse los audífonos. Ah, cabrón, se escureció, está muy cabrón. Sí. Ah, síguete derecho, güey. Sí. Pues ahí voy, estoy yendo, me dijiste que entre las piedras. Ajá. Ah, bueno, te vas a ir por la derecha. Nos pareció muy denso esto. De hecho, voy a ir subiendo la vela un poquito para no ir tan rápido y no chocar. Ok, ¿por dónde estamos llegando? Estamos llegando por el norte. Entonces, si ese es el norte, y debemos hacer una pita. Acabo. ¡No! Ah, nos están disparando, ¿eh? Sí. Híjole. Ay, joder, no, si sí nos dio. Ah, no, vamos a chocar. No. Pon el ancla. Ah, maldita. Ah, ya, aquí hay un capitán, hay una calavera, la podemos matar. Ah, va. Deja abajo el ancla. Que se vea. Yo creo que saqué a mi gato. Saca el agüita. Dejaron mojando los chicos del chat. Dejaron mojando el barco. Digo, mojado. ¿Ya pusiste el ancla? No. Ay, qué bueno. Maldito. No, porque si me dejo de mover, nos va a matar esta cosa. Se parece amenaza. Ah, ok, no te preocupes, abuelita. Tiene que mucho chamba y todo. No te preocupes, qué bueno que pasaste a saludar. Se te agradece bastante. Cuídate mucho, salgo. ¡Ay, joder! ¡Ay!
Ahí se supone que ya no nos tiene que dar. Ok. Ya. De ahí no nos puede ver. Ahora sí. Es que no me podía dejar de mover, si no nos iba a seguir disparando. Sí. Después del éxito no obtenido, vamos a ver. Oye, ¿en qué hemos tenido éxito? Sí, hoy sí ha estado de la chet. A ver, el norte es para allá. Entonces, el norte es para allá. Y según el mapa, entonces hay un tesoro. Y atrás de ti está el capitán ese. Ahí está la calavera esa. Ah, pues justamente ahí hay dos tesorotes. El de Kevin y el de Carlos. Y el de Macovis también ahí está. Cuídese, cuídese, salgo, cuídese. Chido tu stream, dice, está chido. No, pues más chido tú. Que viniste. Viniste a ver noche. ¿Aquí dices que está? ¿Dónde estoy yendo yo? No. No, el pirata no, está en ahí donde están, se ven las ruinas. Ahí salen los pilotos. Sí, y ahí empezaron a salir. Hijo de... ¿Qué pasó? ¿Veniste conmigo o con el barco? No, aquí estoy, estoy peleando también con otras calaveras. Ah, súper. Bueno, entonces aquí hay unos copos. Pelea y anda. Ahí estoy, dice ahí estoy. No, uno de dinamita, cuidado, cuidado. ¿Traes pistola? Sí, voy, me estoy alejando. Bueno, lo que... Ahí ya está. Ya. Que en teoría, el mapa, el tesoro, está acá. Sí. Aquí está el tesoro. Escuchen cómo suena ese metal. Oh, sí. Oh, sí. Oh, yeah. Aquí te cubro, aquí te cubro. Ese es uno. Y el otro está hacia acá, según el mapa. Está por aquí. Por aquí, por acá ya. Aquí. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, qué! ¡Cuidado, cuidado! Me rodearon. Me querían hacer gameping. El gameping. ¡Madre! ¡Ay! Nomás nos aventó bien lejos. Sí. Un kilo, vato. ¿Ya? Easy, ya. Easy. Buena Nemesis, ¿tú te llevas, al sí? Primer palada. Ah, sí. Sí, 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 a la primer palada. Palade. Palade del VC. Ya lo tiene fríamente calculado, ¿no? Ahora vamos a dejar estos cofres y seguimos con los demás. Ay, debemos de tener una lanchita. Todo se debe. Sí. Ahí estamos, como la lanchita. Bueno, en lo que llegamos al barco. Taca, taca, ta, ta, ta. Micaela pone que está ahí en modo incógnito. Modo. It was at this moment that he knew. He fucked up. Y te sale un tiburón. Qué buen audio. Ay, cuando encuentro tercero debería poner este, güey. Ah, sí, cómo no. Ok, a la próxima lo tengo preparado. Easy peasy. Ok, ahora nos quiere ir derecho. Ahí derecho. Ya, no puedo llegar hasta. Ok, espadín. Espadín. ¡Vamos! ¿Aquí mismo en esta isla? Oye, sí, ¿no quieres que acerque el barco un poquitito? Para sí, no sí, puede, estar... sí. Pero es que no sé si nos dé el barco, los cañones por ahí, güey.
Ay, es verdad, sí, se me había olvidado. No, no, pues mejor no. Ya te volviste a pasar al Capitán Pirata. Está aquí, ¿eh? Lo podemos matar entre los dos. ¿Cuál Capitán Pirata de qué hablas? Aquí está, aquí está. El Capitán Calavera, lo tengo aquí enfrente de mí. Ah, pues vamos a matarlo. Ajá. Ya vi el esqueleto de... Ya vi los esqueletos que nos estaban disparando, güey. Pero no traje sniper como para matarlos. Son dos. Ah, pues... Déjame regresar al barco, yo estoy muy cerca. Ah, pero vamos a, ver. Vamos a matar al esqueleto. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo estoy atacando. Ya lo estoy atacando. Manches. No entiendo cómo llegas tú tan rápido. Ándale. Ándale. Violencia intrafamiliar, perro. Ay, justo se apagó cuando murió. Sí, cuando se murió. Sí, era una, sí, era una calavera de la rosa. Me lo llevo al barco. ¿Qué te llevas al barco? Ah, la cabeza. Sí, y voy a por ahí agarro los sniper para matar a los perros. Perro perrísimo. A ver, ¿qué más? Tenemos una misión aquí que dice, Shipwreck Bay. Si lo que dicen es cierto, puede hallarse un... Ah, chica. Déjame leer, maldito. Puede hallarse un tesoro que vale más que arenas tiene el desierto. Debe marchar a la boya arrastrada por la marea en la costa del sur. Sin perder un momento, pues al leer este mapa descubrirás un portento. Portento. Qué madre, un portento. Bueno, vamos a seguir buscando los tesoritos. La isla de medio tendría que ser hacia la izquierda porque yo vengo del norte. Entonces es la isla de acá. A ver, ¿dónde están las calaveras que dices? ¿Esas son las que están ahí arriba? ¿O matarlas? Sí, aquí en medio. Ay, dice, buena. Escucho la carnita muy cerca. Uf, ya agarré un poquito de ese pollo, ¿eh? De hecho, mira. Mira. Uno menos. Ese pollo, pero está crudo, tengo que calentarlo primero. Ay. Dos. Ya murieron los dos. Estoy en pedo, wey. Estoy en borracho, wey. You leave it, or am I walking backwards? Sus personajes no me sirven para nada. Okay. Ay, tengo que recargar más el cuchillo. Me está doliendo la espalda. Sí, me está pasando exactamente lo mismo. Ya de bien. Ay, mi espalda. El coxis. La lumbalgia. Ah, bueno, eso sí, ya está. Es otro nivel. Mi nivel es un Saiyajin de dolor. Otra. Ah. Yo. ¿Ya? Yo hoy. Okay, según el mapa. Uh-huh. De acuerdo a lo que dice el mapa. Hay uno aquí. Aquí. Huevo. No me inventes, qué tino. Calabrín, cabrón. Ay. ¿Falta otro o ya me llevo este al barco?
Faltan otros dos. Pero si quieres, vete a lo llevar. No, porque si te salen, ¿quién te va a ayudar? No sé. Pues, follow me. A ver, aquí está el borracho. El borrachito. A ver, Ese borracho que está ahí es Carlos. A ver. Está la piedra. Entonces, si está la piedra y está esto, entonces todo quiere decir que está aquí. Bueno. Oh, guay. Aguas, calaveras. Toma, llegaste como torito. Ahí no veo un bote chiquito para echar todo. Y no coquete. Puedo con tanto tesoro. Coquete, el coquete. El otro está. A ver, a ver. Hacia adentro. Dice Carlos, viéndolo bien, me parezco algo. Pues claro que sí, Carlos, eres tú. ¿Quién más? Estuviste observando, estuviste viendo mis fotitos. Creo que está por aquí. Ah, no más, ese sí lo hice muy al azar, ¿eh? No, sí te pasa. No manches. Ese sí no estaba seguro que estuviera aquí. Ya, tranquilo, naranjo, sí. Exacto. Ya empezamos a ver las habilidades más allá del invidente psíquicas de Némesis del lado oscuro. Sí, la fuerza me lleva hasta aquí. Espérame, gato. Ah, espera. Tenemos otra misión. Dice en el sur. A ver. Es que estaba juntando los tres tesoros. Ok. Porque si no, al rato vamos a andar buscando otro. Ah, pues es aquí, mira. Boya arrastrada, no, esa no es una boya. La boya es una... ¿Qué es una boya? ¿Qué es una boya? Ajá. Pues la boya que yo conozco es la que está flotando en el agua. Ah, aquí está. A ver, ya lo tengo. Ajá, sí, ya ves. Sí, es una boya. No, esto es un... Es una pieza del... Ajá, del barco. Entonces, ¿dónde hay una boya? ¿Dónde debe, hay una boya? Según... Debe estar flotando en el agua, ¿no? A ver. Busquemos la boya. Ya la encontré. Aquí está. La boya. Listo. ¿Qué onda, Gabriel Méndez? ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Cada acorde tocado en el pico más alto, buena pieza, te acercará un paso más a una montaña de riquezas. ¿Y cómo demonios subo al pico más alto de lo pico del alto? De pico? Con el cañón del barco. Ah, pero... Está complicado, ¿eh? Que querías unas escaleritas, ¿no? Pues sí. Hazle que sea el tesoro más increíble que haya existido jamás, porque... Yo le estoy dejando todos los tesoros al borracho de Carlos para no perderlos. Ah, sí. Aquí no los cuidas, ¿eh, Carlitos? Habrá un... las escaleras. Ese camión. Pensaba que había escaleras, pero no. Uh-oh. Ah, no, sí, cómo no. Ya vi cómo llegar. Ya decía yo. Uy. No. A ver. No. De aquí. Eso. Uno más. Perro.
Vamos que por aquí. Está intenso. Sí, ya te vi. Mira este cerdito yendo. ¿Cómo llegaste aquí, amiguito? ¿Qué te vas a llegar? Es el puerco araña. Ándale. Puerco araño. Ay, aquí araña. Están los malditos. Los que nos están disparando, aquí están. ¿Están vivos? ¿Y yo los maté? Ah, pues igual y salieron otros. Están en las alturas. Dorime Wololo. Dorime Wololo. ¿Qué pedo? No manches, casi me caigo. No sé de qué pasó. ¿Qué demonios? Explícame cómo llegaste, porque yo no puedo. Oh, libro. En donde un corazón había, solo quedan huesos delgados. El capitán está deshecho, pero su furia deja a todos de lado. Y bla 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 bla. ¿Recompensa misteriosa? Capitán Domínguez. Oh, este puerquito es muy hábil. Ok. He llegado a lo casi más alto. Sí, ya llegamos a lo más alto de lo alto, de lo alto, de lo alto. Sí, sí, sí. No más. Y aquí es donde nos ponemos a tocar. Ah, sí, de ya. Sí, sí, babo. Parece el pico del Rey León. Oh, qué loco. ¿Qué fue eso? Este es justo el video en pues, esta guitarra. Ok. Y por último, dice esta cosa. Al llegar a las costillas cruzadas, a la sombra del pico más alto, estará más cerca, 7 pasos al norte, bla, bla, bla. Ok, ya. ¿Estás listo para el clavado? Sí. Vamos a tocar el clavado, pero nos tocamos algo. Señores, pónganse sus audífonos bien, vean fijamente la pantalla, porque en ese momento vamos a echarnos un clavadón. Desde las alturas. Con estilo. Ay, no mames, si tienes que brincar bien, si no te vas a romper la cara, ¿eh? Ah, ok. Pero tienes que brincar bien para llegar al agua, si no, te vas a matar. ¿Y por qué hay que brincar al agua? Pues para caer, no matarte en el intento. A ver, vas tú primero y voy yo primero. Vas tú primero. Mira, ahí están los barcos otra vez, güey. ¿Cuáles? A la izquierda. Ah, sí. Todo el ejército. Creo que hay un barco. Bueno. ¿Qué? Por ahí no hay que. ¡Ay, güey! ¡Ay, che! ¿Qué? ¡No mames! ¡Uy, casi me tira! ¿A mí también? ¡No manches! Casi me tira, cabrón. Hubiera sido. Me bajó. Desastre bien, sí, cajeto. Sí, me empezó a bajar bien cañón. No, pero pensé que me iba a tirar de aquí. Bueno, vas, yo te veo desde aquí. Pero ni siquiera he visto dónde tengo que caer, espérame. Vas, empezó a atacar eso. Ah, no inventes, no, pues tuve que saltar hacia la izquierda. Silénciame, perro, silénciame. No nos va, nos vamos a matar, Nemesis. Vas. Va, ya estás. Yo te veo. Tipo la olímpica. Árale. Vamos a ver. No, está muy lejos. Capitán, no se aviente así, está muy lejos. No vas a llegar, pero para nada, ni con el truco de Michael Jordan en Space Jam. No, chécate, ahí va mi truco. La espada maestra. Ah, qué tramposo.
No, la neta iba a brincar hasta que vi que sí de plano no llegaste. Dije, entonces, ¿cómo le hacemos? Y ya se me ocurrió la espada, güey. ¿Vieron cómo me usó como conejillo de India? Tu sacrificio, güey. No más. Tu sacrificio. Qué maldito. Será recordado, güey. Qué maldito capitán tengo. No manches, nada más te vi y fue. Sí, así me hice popó. Ok. Ok. necesito algo que me inspire. Pomada en 3, 2, 1, sí, no. Ay, estuvo muy gracioso. Aparte se dieron cuenta bien astuto el capitán, así de... Bueno, no, aviéntate tú. A ver, yo quiero ver cómo te avientas. No manches, me llevo. No sé hasta dónde llegué, güey. Ay, qué tramposo. No sé cómo llegué aquí, güey. Ay, me hubieras dicho y hubiera hecho eso. Es que no se me ocurrió hasta que vi que moriste. No tenía como el instinto de supervivencia hasta que vi que era... Pues sí. Cuando me viste hecho pomada fue así como... Ahí se activó mi instinto de supervivencia así de... Oh, por Dios. No, yo creo que así no es esto. Muchos esqueletos aquí. Mucho esqueleto aquí. Sí, no. Nemesis me trata como... Ah, perro. Conejillo de indios. Mira la luna. Ah, sí se ve bien loco la luna. ¿Qué la he visto así? Parece un meteorito. Parece la de Majora's Mask, ¿no? Sí, se ve raro. Bueno, pues me voy a acercar tantito. ¿Qué onda, Mike Tristan? ¿Cómo estás, mano? ¿Todo bom? ¿Todo bom? ¿Todo bien? Hola, Samet. Desde el lado más oscuro de Bulla. Bueno, que estás aquí, man. Mano. Mano. A ver. Pongo la carita. Ok. Entonces, según para encontrar el tesoro. Hijo de tu madre. Madre que ya, perro. Según el último, al llegar a las costillas cruzadas, a la sombra del pico más alto, estarás más cerca. No, y no, que ah, estas no son costillas, estas son pinches. Son barcos. Pensé que eran costillas estas. Sombra del pico más alto. ¿Son costillas de dinosaurio o qué? La sombra es aquí. Ya estoy estacionado aquí con los tesoros, ¿eh? Ok. Costillas cruzadas. Costillas cruzadas. ¿Qué pedo? Ay, me espanté. La teoría es que aquí hay unas costillas cruzadas. Aquí es la sombra. Ok, ya les puse. Siete pasos al norte-noreste. Norte. Oiga, capitán, ¿y los otros dos cofres que ya había desenterrado, dónde? ¿Te acuerdas dónde los dejaste? No. Ay, no. Okay. ¡No! Ay, ya me encontré de esto. Ahorita sea. Acuérdate del infierno, maldito. Que me van a atacar. A ver, sí, norte, noreste. Norte, noreste es para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, caray, no la tiene. Voy a hacer aquí. Ahí está. Ahí está. Toma de que no. ¿Qué onda, Mike? Gracias por... ¿Pueden ver? No, pues gracias. Muchas gracias por la fogatita, Mike. Eres un campeón.
Pues ya creo que nada más apenas nos da tiempo para llevar los tesoros, mano. Uh-huh. Sí. Por eso estoy subiendo ya todo al barco. ¿Ya encontraste los demás tesoros? Ya subí 3. Y yo me voy a regresar a por donde nos subimos para el piquito. Y siento que ahí los dejamos. O sea, porque ¿cuántos desenterramos aquí? Como 4. Ah, pues entonces... ¿Y tú traes uno? Yo traigo uno. Ah, sí. Entonces ya están todos. Yo ya subí 3. Ah, pues sí. Sí, están todos. Y traigo uno. Pues listo, ya estamos. Ya estamos, muchachos. Me disfruta de la sabrosura. Uf. Sale, pues dime hacia dónde para evitar esos barcos fantasmas y entregar. Justamente hacia el norte, todo hacia el norte, estamos muy cerca. Pero hacia el norte no hay fantasmas. A ver. Ah, no sé. Y también hay un barco malvado, maldito, que está al este para mí. Hay que estar más atentos. También. Ok, todo hacia el norte. Hacia el norte será. Lo que será. Ya. Bajo la vela, ya. Ahí, ahí, bajarla. Deja por las lucecitas porque siempre que te... Exactamente. Apago la lucecita, apago la lucecita. Es esa isla, ¿verdad? Que se ve aquí al norte. Sí, 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 está bastante cerca. Va. Apagué todo, esa mera. Déjame echar un vistazo. Barquillos de icono. Brocito, ese brocito. Dice Carlos, ya me los gasté en chupefer. No, ¿qué pasó, Carlos? No, aquí tenemos todos los tesoros. Ahorita, entregando los tesoros, vamos a acabar así, bebiendo. Hasta vomitar y así se acabará el juego. Es correcto. That is correcto. Hasta que vean ustedes toda la pantalla vomitada, hasta ese momento ya. Nos vamos a vomitar mutuamente, es como pasarnos la tarde, ¿no? Sí. Pues parece que no hay moras en la costa. Todos están del otro lado, todos. Qué bueno. Los Paco Fantasma. Eso ya, ya tuve demasiadas emociones fuertes por ahí. Pues hoy nos hicieron muchas veces papilla. Y me aventé de un precipicio y ya. Ya. La ya última papilla. Okay, ¿qué nos hace la izquierda? Ah, no, aquí está. ¿Aquí hay un muelle? No, ¿qué nos hace la izquierda? Sí, pero espérame porque vamos muy rápido. Estoy subiendo la vela. Ay, no. Por favor, no. Y le va a pegar. Suavecito, pero sí le va a pegar. Suavecito. Pues ya aquí. ¿Sí? Ay, no inventes. Estamos bien lejos, ¿no? Ahí están. Ah. Suavecito. Suavecito. Entrego primero esta calavera con la hechicera, ¿no? Sí. Ok. Ah, pues de hecho esta es la isla en la que aparecimos, güey. Ajá, sí, pues realmente nada más avanzamos una isla y ya. Bueno, pero apenas nos dio tiempo. Sí. Todo es cortita. Meter. Ah, es que aquí donde está la hechicera, no lo ubico. A la izquierda. Este es el de oro. Ah, ya la vi. No, aquí no es. Ota. Tampoco.
suave, suave, suave. No. Uy, ya está amaneciendo. Uy, ya está amaneciendo. Ah, mira, había calabazas. Vender. Sí, calabazas. Halloween. Ajá. ¿Dónde? En las tiendas, todas las tiendas. Ah, es verdad. Sí, es verdad. Órale. El día que vayas a mostrar este Animal Crossing, me avisas para que mostremos nuestras islas. Ahorita que dijiste calabazas. ¿Ya la arreglaste, la isla arreglaste y todo? Sí, hice una renovación total. Es sorpresa. No, yo sí no he regresado. Yo creo que ya... ya atacaron la isla. Ya le invadieron las cucarachas. Sí, las cucarachas ganaron la guerra. No, pues sí, muchos, muchos meses sin jugar. Ya mejor vine para acá porque en la cara no me lees. Sí, así es bien. Vete para acá. Ex-Lowy es mi primo, muchachos. Es el que se llamaba Betún en Facebook. Ah, pero a ver. Este Beto. Espera, un poco en Facebook sí estaba activado. Bueno, supongo que sí, por eso va. No me sale. Qué extraño. Aso. Dice que es el papá de Fer, pero pues otro Fer, porque mi nombre no se escribe así. Está bien, güey. Opa. Ay, cabrón, que se me cae. Para andar viendo el chat. Sí, güey. Sí, yo también estaba atento aquí al chat y... Objeto. Gracias por el follow. Ex-Lowy. Creo que es el último, ¿no? El que yo traigo, sí, creo que sí. A ver, no me cheque el barco, pero según yo ya. Ah, su. Cállese, viejo loco. Anda. ¿Cómo? ¿Por qué no me quiere comprar este cofre? Porque tienes que vender las cosas que lleva adentro. Aparte. Ah, creí que era de tesoro. Ok. A ver, señorín. Gema de sirena. Ya vamos a llegar a la mejor parte, amigos. La borrachera. Ya está. Y aquí está la taberna, mira. La taberna de Mou. Ah, no. No, está ahí arriba, subiendo las escaleras. Ya, listo. Ándale. Vamos a beber. No nos podemos sentar aquí en esta mesa. Bueno, vámonos a la barra. Ya. Aquí nos vamos a guacarear. A ver, pero antes de que empezaras a beber, quería ver tu tarro. ¿No traes uno especializado? Sí. Mira. Ah, perro.
Fondo, güey, fondo. Dame más, bitch. Sírveme más. Mujer. Fíjate, vamos a dedicar un fondo por cada persona que está en el chat. A ver. Está. A ver. Ah, a ver, este fondo va por Paulina, que está en el chat. Este fondo va por Paulina. Viejo lesbiano. Ah, sí. Quiero más. Pero no alcanzo a llegar, güey. Ay, güey. A ver. Señora. Espero que no me mates a llama de la plata, porque... Ah, estoy vomitando y me estoy tomando mi vómito, güey. Nah, aquí quedamos, nos teníamos que vomitar. Ya, ya estoy aquí, ¿estás? Pero no me puedo mover. Se ve muy gracioso. A ver, señora, no puedo ni hacer que me rellene el tarro. Ahí está. Ahora, este es siguiente vomitado, fondo. Siguiente fondo va por Ren. Voy a ver si puedo apagar este fuego. No, no se puede. Ahí está. Ya saqué el arma, yo estoy guacareando. Toda mi pantalla está vomitada. Asu. No. El amor. Ahora el siguiente fondo va por Hugo Ramírez. Ay, no más. Sí me afectó. Ay, lo borracho, hasta estaba agarrando la cubeta en vez del tarro, güey. Ahí está. Sale, ya la llené. Va por Hugo Ramírez, que está ahí en el chat. Colma la copa, Beto. Colma la copa. Dame más, perro. A ver. Ahí está. Ya la llené. Ahora la siguiente va por... El Beto, que anda nada más aquí molestando. El Beto. Va por ti, Beto. Esto el va Beto. Por... Yo me voy a tomar una por... El Pepe. Este es... A ver. No está tan mal. Pensé que iba a poder terminar peor. Amar, ya, ya nos vomitamos. Sí. Tu vómito es verde. Va por el chiquito, va por el chiquilín de Beto. yo ya me eché un fondo por Beto. A ver cómo se escucha la música, porque se escucha toda. Ahora el siguiente fondo va por... ¿Quién más está aquí en el chat? Por Carlos, cómo no. Por mi compa el Carlos. A ver, ¿dónde estás, Nemesis? Para echarnos unas guacareadas. Ya estoy tocando. A ver. Yo toco la lira. Uy, pero ya te saliste del bar. Mira, como todo un pobrecito me voy a ir al bar. Sí, como los que andan tocando en Acapulco, vámonos a la playa a ver. Esos, los imprudentes que se meten al mar cuando te dicen que no te metas al mar cuando estás. Somos teporochitos. Salud, Fer. Mira, ven. Márquete su mano. Sí, ahí voy. A ver. Ya te veo, ya te veo. La música se escucha bien. Okay.
enemigos, todo está bien. ¿Concertina? No, pues no. Quería ver que... si puede hacer como algún baile. Fondo, 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 fondo. Ya no estoy ahogando. Ay, ya me quería ahogar, maldito sea. Cámaras. Pues muchas gracias, mano. Muchas gracias por esta noche de aventuras de piratas. Pirata. Gracias a todos los que están aquí hasta el final. Hasta el final de los tiempos. Mira, aquí es donde aplico debajo del agua. Les voy a hablar de debajo del agua. Deberías de poner la canción de créditos de Bob Esponja cuando acabe el martes de piratas. Palabras, ver. Pues no, yo también me estoy muriendo. Sálvame, sálvame, sálvame. Ahí voy, 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 voy. Ya te salvé. A ver, sálvame, Tommy. No, no me voy. Ah, no. Dice, ofrece alma al parque. Ah, no, vale. Ya me morí. ¿Algunas últimas palabras? Pues ya lo había dicho hace rato, que muchas gracias a todos los que estuvieron aquí hasta el último. A ver, vamos a ver quién está aquí en el chat para agradecerles a todos. A Micaela, Hugo, Paulina, Ren, Carlos, Maggie, a todos ellos muchas gracias. Y pues mañana los esperamos en el miércoles de terror. Muchas gracias. A ver qué tal. Muchas gracias, Manuel, gracias por andar acá. Se te agradece bastante. Y bueno, muchachos, pues así terminamos otra transmisión. Hoy estuvo tranquilona. Gracias por brindarme su sabrosura. Su sabrosura me alimenta. Su grasita. Mañana, recuerden, el poderoso, como lo dijo Fer, el poderoso. Entonces, pues ya saben. Ya saben que nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. 9 de la noche México, 10 de la noche Colombia, 12 de la noche Argentina, muchachos. Gracias, Fer, gracias, Maggie Markovic. Maggie, llegaste tarde, pero de todos modos, gracias por pasar a saludar. Carlos, vamos a ver quiénes están. ¿Sabes quiénes quedaron hasta el final? Ren, la hermosa de Ren, la hermosa de Paulina, el hermoso de Carlos, el hermoso de Hugo, la hermosa de Micaela y la hermosa de Maggie. Puro campeón resistió al final, hasta el final de esta aventura. Se ahogaron con nosotros. Se ahogaron en la borrachera. Oh sí. Oh sí. Nos vemos, muchachos. Descansen. Cuídense. Cuídense. Bye bye. Till the sun comes up, let it be just you and me.